Perfecto, pues doctor, vayamos comenzando. Primero sean bienvenidos, muy buenas noches a todos. Aquí sean bienvenidos a su espacio Voz de Residente. Recordar que las redes sociales que tenemos por parte de aquí presente sería en YouTube, nos pueden encontrar por el canal de Medical Legal Center y también en Facebook. Igual transmitimos de manera simultánea en vivo, que es por Facebook y por este medio que es Zoom. En la página de Soy Médico 17, agradecemos también el espacio que se nos da ahí. Y recordarle rápidamente la dinámica que se da. El día de hoy, pues, tenemos a un invitado que dará su ponencia. Durará más o menos aproximadamente entre 25 a 35 minutos la exposición. Y, pues, ahora sí, comencemos. Les presentamos, el día de hoy tenemos al ponente Carlos Fernando Nicolás Cruz. Es médico residente en neurocirugía, Instituto Nacional de Neurología y Neurología y Neurocirugía. El doctor Manuel Velázquez Suárez, médico cirujano y partero. También pertenece a la Escuela Superior de Medicina, Instituto Politécnico Nacional. Ahora, perfecto, doctor. Si gusta comenzar con su tema. Ok. A ver si está. Ok, sí está. Muy buenas noches y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a este grupo, programa La Voz del Residente. El tema que voy a presentar hoy lleva por título gliomas de bajo y alto grado. Como ya bien me presentaron, mi nombre es Carlos Fernando Nicolás Cruz, soy médico residente de segundo año de neurocirugía en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Nosotros habitualmente cuando tenemos una presentación, ya sea bibliográfica, monográfica de casos clínicos, si hay algún doctor que vaya a dar una presentación, solemos hacer una breve revisión de su trayectoria. Entonces, como hábito, voy a hacer eso sobre mi persona. Yo me formé en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, aquí en la Ciudad de México. Posteriormente, realicé mi internado rotatorio de pregrado en The American British Quarterly o el Centro Médico ABC y en un internado de modalidad dual. Igualmente acudí al Mayo Clinic en Jacksonville, Florida, para terminar el internado médico de pregrado. De ahí concursé aquí en México para las especialidades médicas, entré a la especialidad troncal en el año de 2019 y cursé un año de cirugía general en el IMSS, en el Hospital General de Zona Número 1 en Tapachula, Chiapas. Pues concursé a neurocirugía y pues lo demás es historia. Tengo algunas publicaciones, algunas sobre todo encaminadas a neurocirugía y abordaje endovascular en aneurismas del papela bacilar, igualmente en cirugía plástica y reconstructiva, en fenómenos de doble cápsula de mamoplastia de aumento, otras en malformaciones atrevenosas asociadas a aneurismas múltiples, igualmente en cirugía general, sobre todo en mi año de dicha especialidad troncal en manejo de quistes de la vía biliar en pacientes embarazadas. Igualmente tengo algunos en revistas indexadas y idioma inglés, en parálisis abdominal, sobre todo en instrumentación y manipulación o alguna cirugía abdominal. Y también igualmente en malformaciones arteriovenosas, que es parte de lo que más me he encaminado a trabajar. Y pues bueno, entrando ya al tema, vamos a dividirlo la plática en gliomas de bajo grado y gliomas de alto grado, teniendo como antecedentes que en cuanto a los gliomas de bajo grado, se clasificaban en subtipos y grados según la histopatología. Sin embargo, hoy en día, esta clasificación debe estar basada en marcadores moleculares y genéticos. Estos avances tienen beneficios sobre todo en cuanto al pronóstico y a la terapéutica de cada uno de estos pacientes. Históricamente, se les ha dicho gliomas de bajo grado a los grados 1 y 2 de la OMS, sobre todo porque son de crecimiento lento. Mientras que los tumores de crecimiento o de progresión más rápida, se les dice a grosso modo gliomas de alto grado. Ahora, si bien esto lo entendemos nosotros como médicos generales o médicos residentes, se debe de evitar utilizar estos términos, ya que van a agrupar grupos muy heterogéneos de tumores, los cuales van a tener propiedades biológicas, pronósticos y enfoques de tratamiento significativamente diferentes. Las bases para estas clasificaciones se dieron desde 1970 con Max Planck. Sin embargo, estas clasificaciones se van actualizando, por lo menos cada 5, 6 o incluso cada 3 años. Lo más nuevo que teníamos aquí hasta hace unos años era la clasificación del 2016, hasta que llegó la clasificación del 2021,
que incorporó nuevos marcadores moleculares y nuevos marcadores genéticos. A grosso modo, la clasificación de la Organización Mundial de la Salud podemos agruparlo de esta manera, teniendo que los gliomas, en el caso de adultos, sobre todo en los que nos enfrentamos en mi instituto y en mi área, lo vamos a dividir entre astrocitomas, oligodendrogliomas y glioblastomas. Estos tres tipos de tumores son los que voy a intentar explicar el día de hoy, ya que cada uno de los diferentes aquí enlistados tomaría charlas de una hora o incluso más. Entonces tenemos que los astrocitomas se van a originar, aunque suene redundante, de astrocitos y pueden delimitarse, van a conservar bordes claros entre las células normales y tumorales o infiltrantes, y los oligodendrogliomas se van a originar a partir de células oligodendrogliales. Los ependimomas, a pesar de que se toman como gliomas, la clasificación de gliomas, se pueden englobar en otra parte, en un apartado diferente en cuanto a los tumores del sistema nervioso central. Estos tumores van a provenir de células ependimarias que se van a encontrar revisando cavidades ventriculares, asimismo como el canal central de la médula espinal. Voy a poner mi puntero láser porque lo vamos a estar utilizando conforme pase el tiempo. Las bases para el diagnóstico en cuanto a estos tumores, tenemos que la clasificación del 2016 tiene cuatro ejes. El primer eje va a ser la tipia nuclear, en el cual vamos a ver pleomorfismos o hipercromasia en los núcleos de estas células, en la mitosis, en el cual igualmente se puede utilizar el Ki-67, la proliferación microvascular, en las cuales tenemos dos formas organizadas, las cuales son los tipos glomeruloides y la proliferación tipo endotelial. El cuarto eje sería la necrosis, en la cual tenemos cuatro tipos de necrosis que podemos identificar bajo el microscopio, la coagulativa y la en pseudoenfalizado. Teniendo eso como base, debemos pasar a las bases moleculares. Estas dependen principalmente del estado de mutación de la enzima isocitrato deshidrogenasa, que es la IDH. Aproximadamente el 80% de los gliomas grado 2 y grado 3 de la OMS tiene mutaciones IDH, mientras que los grados 4 van a tener únicamente 5% de esta mutación. La IDH va a ser una enzima ubicua, existen tres isoformas, IDH1, IDH2 y IDH3. Sobre todo las que más se diferencian son las IDH1, que se van a encontrar en el citosol, mientras que las IDH3 se van a localizar en las mitocondrias. Teniendo esto, podemos diferenciar postulados, o podemos tener postulados tres caminos diferentes para el desarrollo de los gliomas. Las dos primeras vías van a consistir en una mutación del IDH, seguido de una mutación del gen supresor TP53 y la pérdida del factor de transcripción ATRX. En este caso, como vemos en este diagrama, tenemos una célula progenitora, en la cual va a tener una mutación IDH, ya sea IDH1 o IDH2. Lo que debemos investigar a continuación es si esta célula progenitora tiene una codeleción del cromosoma 1P19Q. En el supuesto caso de que el tumor presente esta codeleción, va a virar hacia un estirpe oligodendroglial. En caso de que este tumor no tenga la codeleción 1P19Q, va a migrar a una tipo de estirpe astrocitaria. Igualmente, hay otra tercera vía en las células tumorales, en las cuales retienen la forma de tipo IDH, en la traducción sería literal salvaje, pero lo que estamos acostumbrados a escuchar en el área neurológica y neurocirúrgica es un wild type. Estas van a adquirir múltiples alteraciones genéticas complejas y van a tener la tendencia a progresar hacia un glioblastoma grado 4, o como algunos tal vez todavía lo conozcan, y que ya no debe utilizarse, un glioblastoma multiforme. Entonces, en este diagrama, a grosso modo, tenemos las tres estirpes que vamos a hablar en esta plática. Los astrocitomas, los oligodendrogliomas y los glioblastomas. En este caso, los astrocitomas y los oligodendrogliomas van a tener una mutación en IDH. Van a tener un IDH mutado o un IDH wild type. La mayoría, como vimos, tiene un mutado. En este caso, que tenga una codeleción 1P19Q, se va a tratar de un oligodendroglioma. En el supuesto caso de que no cuente con esta codeleción, se va a tratar de un astrocitoma y se deben buscar mutaciones como ATRX y o TP53.
En cuanto al glioblastoma, tenemos que puede tener la mutación IDH, pero únicamente hasta el 5%, como lo habíamos visto en una diapositiva anterior. Generalmente se va a tratar de un IDH wild type y lo podemos diferenciar rápidamente de un glioblastoma. ¿Esto para qué nos va a servir? En esta tablita y serie de columnas podemos observar los gliomas difusos, grados 2, 3 y 4. En el supuesto caso, como nos vamos directo en el que tiene un IDH mutado y una codelesión 1P19Q, se va a tratar de un oligodendroglioma. En este caso, son tumores que generalmente tienen un buen pronóstico, independientemente de que se trate de un tumor del sistema nervioso central. En el supuesto caso de que el 1P19Q se encuentre intacto, debemos buscar si tiene la mutación TP53 y en ATRX en este caso, y podemos buscar igual la metilación del CGCIMP. En el supuesto caso de que tenga esta metilación alta, va a tener un buen pronóstico. En el supuesto caso de que la metilación esté baja, va a tener un pronóstico pobre. En cuanto a los gliomas de alto grado, como el glioblastoma multiforme, ya no se debería decir así, van a tener un pronóstico muy malo. Y en cuanto a la sobrevida, como vemos, los oligodendrogliomas tienen un buen pronóstico relativo, teniendo una sobrevida incluso de hasta 8 años, mientras que los astrocitomas, grado 2, grado 3, o un glioma secundario, que más adelante vamos a ver qué es, puede tener hasta una sobrevida de 5 años. En comparación con un glioma primario, la sobrevida vemos que es muy pobre, de hasta 12 meses únicamente, y en las mejores series de hasta 14. En cuanto a la presentación clínica, tenemos que la síntoma inicial más común va a ser la cefalea. Esto sobre todo debido por el efecto de masa y a su vez provocada por la presión en la microvasculatura que va a provocar un edema en el propio tejido cerebral. Dependiendo de la ubicación van a ser los signos y síntomas específicos, es decir, la focalización neurológica. Tenemos un glioma frontal, pues vamos a encontrar alteraciones cognitivas, independientemente de si se encuentra en alguna de sus tres caras. Tenemos un glioma parietal, podemos encontrar alteraciones con arresto del lenguaje o alteraciones sensioperceptivas contralaterales a donde se encuentra el tumor. Si encontramos tumores en el lóbulo temporal, pues obviamente podemos encontrar alteraciones afectivas, del comportamiento, incluso de la memoria. Y si nos encontramos con un glioma en localización en el lóbulo occipital, obviamente debemos recordar de que ahí se encuentra el área visual primaria, y puede presentar algún tipo de hemianopsia o incluso cuadrantanopsia el paciente al momento del debut clínico. Ahora, la mayoría de los pacientes van a presentar crisis epilépticas y con frecuencia un historial de varios meses de crisis parciales no reconocidas. Como vimos anteriormente, los gliomas de bajo grado, en el supuesto caso de que hablemos de oligodendrogliomas y astrocitomas, van a tener un crecimiento muy lento. Generalmente van a debutar con la cefalea y con la focalización neurológica antes que propiamente una urgencia neuroquirúrgica como un síndrome de deterioro rostro caudal o alguna herniación de alguna estructura neurológica. Las crisis epilépticas hay que tener en consideración que van a ser mucho más frecuentes en los oligodendrogliomas debido a la invasión en la corteza y a la lentitud del crecimiento. Y el promedio de edad de los pacientes con gliomas de bajo grado van a ser más jóvenes, es decir, van a tener una edad de presentación de 25-45 años con respecto a los gliomas de mayor grado, lo cual nos daría como las bases al momento de encontrarnos con un paciente en la consulta primaria o incluso en la consulta secundaria, es decir, consulta de primero o de segundo nivel. Quise poner estas imágenes que, aunque parezcan muy sencillas, son muy representativas de los dos tumores que estamos viendo. Si recordamos, son los oligodendrogliomas y los astrocitomas. Como podemos observar en las primeras tres imágenes, se trata de una tomografía simple de cráneo en corte axial, en la cual se observa una lesión hiperintensa heterogénea en el lóbulo frontal del lado izquierdo. En la segunda imagen tenemos una resonancia en secuencia T1 sin contraste, en la que observamos la lesión, en este caso va a ser hipointensa y más homogénea. Pero si observamos el T2, la cual es la resonancia del extremo superior derecho, vemos completamente una hiperintensidad muy heterogénea, mucho más aparatosa que la T1,
y que si comparamos con las imágenes inferiores, aquí en la que está mi puntero, observamos igualmente una lesión frontal derecha hipointensa, mucho más difusa en el del T1 y en el T2 que esta. Si podemos comparar este T2 con este T2, esta lesión es mucho más heterogénea. E igualmente la invasión hacia la corteza es mucho más evidente en esta resonancia magnética que en esta. Si observamos, en esta se encuentra principalmente en el área subcortical, si podemos llamar así. Entonces, al aplicarle al medio de contraste, vemos de que su captación o su realce no es demasiado a lo que podríamos estar esperando. Es muy homogénea, es hipointensa y no se ven áreas de halo, digamos, en la periferia de esta misma lesión. Esa es una lesión que igualmente tiene características. Lo único que quise resaltar es la secuencia FLAIR, en la que igualmente se ve hiperintensa con respecto al T2, porque al final de cuentas es una resonancia ponderada en T2. Entonces, las imágenes superiores van a corresponder a un oligodendroglioma, mientras las imágenes inferiores van a corresponder a un astrocitoma. ¿Vale? Cuando nos refieran pacientes, en el supuesto caso de que venga de un servicio como cirugía general, un servicio como medicina interna, muchas veces nos mandan probable glioma frontal. Entonces, con esto, a todos los colegas médicos residentes, de una manera muy fácil y simplificada, podemos tener una primera impresión diagnóstica antes de una interconsulta hacia neurocirugía. Ahora, los presentes casos son correspondientes a pacientes de nuestra cotidianidad aquí en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y quise ponerlos para representar los tumores que vamos a estar viendo. En la primera imagen que estamos corriendo, se trata de una resonancia magnética con contraste en secuencia T1, en las cuales observamos una lesión parietal y occipital, pero prácticamente es parietal, ya viéndola mejor, del lado derecho, que realza heterogéneamente al medio de contraste. Si tenemos la secuencia T2, si ustedes observan la resonancia detalladamente y las comparan con las imágenes que previamente expliqué, podemos nosotros y ustedes llegar a una primera impresión diagnóstica. Algo que nosotros hacemos como protocolo aquí en el instituto es realizar tractografías o DTI, sobre todo para la planeación quirúrgica. Como podemos ver, se ven haces de colores que representarían los tractos, los principales tractos a través del metabolismo generalmente de glucosa o de algún radiomarcador, para sacar o terminar con estas imágenes, y mediante un programa que nosotros tenemos concesionado aquí en el instituto, poder fusionar esta resonancia magnética con un neuronavegador y hacer una cirugía mucho más segura, evitando áreas elocuentes, llegando a un grado máximo de resección. En esta resonancia magnética, la siguiente, igualmente tenemos una resonancia magnética contrastada en secuencia T1, y si ustedes observan la lesión, independientemente de la aplicación de medio de contraste, no tiene un reforzamiento tan ávido como esperaríamos encontrarlas. En la T2, con la resonancia magnética en secuencia T2, igualmente encontramos una lesión en la cara mesial del lóbulo parietal y parte del frontal del lado izquierdo, con desplazamiento lateral de estas mismas estructuras neuronales. Igualmente, le pedimos una resonancia con tractografía para llevar a cabo una planeación quirúrgica y sacar los tractos, meterlos al programa que tenemos concesionado aquí en nuestro instituto, y de manera mucho más eficaz y de mucha mayor calidad, sacar los tractos que pudieran estarse comprometidos por el tumor que está afectando al paciente. Y de esta manera hacer la cirugía mucho más segura. Entonces, las premisas para la identificación de esos tumores, tenemos que la resonancia magnética delimita los tumores de manera más clara que la TAC. Siempre es importante
que nuestros compañeros, colegas, repito, pediatras, médicos internistas, cirujanos generales que están en formación, ante la sospecha de un paciente en el cual tengan una tomografía y vean una lesión con efecto de masa, que sospechen que tenga un tumor, y si cuentan con el recurso de realizarle una resonancia magnética, se la realicen, y se la realicen por lo menos con una secuencia simple T1, una secuencia contrastada T1, T2, FLAIR, probablemente se le pueda pedir una difusión, probablemente se le pueda pedir una tractografía, en muy pocos lugares. Y también es importante que en el supuesto caso de que tengan la oportunidad, pedirle una espectroscopía. En este caso vamos a tener que se van a observar calcificaciones en aproximadamente el 20% de los tumores. Y estas calcificaciones pues, van a ser lesiones hiperdensas, que van a tener las mismas unidades Hounsfield con respecto al hueso, e incluso nosotros desde la tomografía podemos tener la primera impresión de que se trata de un oligodendroglioma. Por lo general, no se observa realza el contraste, pero cuando esta es presente, va a ser regular, a diferencia del realce en contraste en anillo que se va a encontrar en los gliomas de alto grado. Rápidamente hablando por histopatología, como podemos ver, los oligodendrogliomas van a ser células infiltrantes con apariencias uniformes, con el aclaramiento perinuclear, en un patrón de panal de abejas. Mientras que los astrocitos van a ser fibrilares sobre un fondo de matriz tumoral laxa, como se observa en la imagen inferior derecha. En la actualidad, muchas veces nos vamos a encontrar con el departamento de patología, en la cual, posterior a una resección de un tumor, nos reportan oligoastrocitoma. Este término se ha desaconsejado enérgicamente por diversas escuelas y programas de neurocirugía, tanto nacional como internacional, ya que son los marcadores moleculares los que nos van a identificar y nos van a clasificar estos tumores en oligoendrogliomas o en astrocitomas. Ahora, ¿cuándo sí está justificado y el patólogo nos puede decir es un oligoendroglioma? Cuando no se encuentre con las tinciones especiales, cuando no se encuentre con los marcadores moleculares para hacer las preparaciones en su centro de hospitalario. En ese supuesto caso, nosotros como médicos tratantes estamos obligados a mandar al paciente o a su familiar a que se haga un estudio molecular para tener el diagnóstico definitivo y poderle ofrecer una terapia adecuada a ese tipo de lesión. En cuanto al tratamiento, van a existir múltiples técnicas disponibles. Lo de hoy en día que está descrito es una resección máxima segura. Antes se tenía como concepto ideal una resección total o las siglas sería un gross total resection, en el cual el tumor era resecado completamente sin importar dejar al paciente con secuelas. En el supuesto caso de que el paciente o de que la cirugía nos lo permita, debemos realizar una resección máxima. Es decir, evitar dañar más al paciente después de la resección. Muchas veces un paciente con un tumor frontal o con un tumor, una lesión temporal es resecada por completo, pero el paciente presenta complicaciones como hemiplegia, afasia, entre otras cosas. Incluso no despierta. Podemos utilizar herramientas que deberían contar todos los servicios de neurocirugía, como la estereotaxia, como la neuronavegación, que les había explicado un poco, como el estudio intraoperatorio. Es muy raro que aquí en México contemos con un quirófano en alguna institución en la cual tengamos un resonador o un tomógrafo intraoperatorio en el quirófano para que le haga un estudio secuencial posterior a que nosotros terminemos de resecar y en el mismo momento de ipso facto comencemos a resecar en el supuesto caso de que haya un residual. Lo que nosotros hemos utilizado en nuestro instituto, afortunadamente contamos en algún momento con tomógrafo intraoperatorio. Hoy en la actualidad lo tenemos un poco averiado y no lo estamos utilizando. Pero una herramienta no tan cara y que hemos observado de que tiene buena utilidad es el uso del ultrasonido intraoperatorio para buscar sobre todo las porciones quísticas del tumor que probablemente no la hemos observado o no las hemos resecado. Ahora, controversias con las que nos encontramos habitualmente.
Estos pacientes con gliomas de bajo grado, que es el tema que seguimos abordando, van a tener muchas veces una clínica silenciosa y van a tratarse muchas veces como migraña. En este caso, los pacientes, ¿qué pasa cuando un paciente acude con ustedes o con nosotros y tiene diagnosticada desde hace algunos años una migraña y a alguien se le ocurrió pedirle una resonancia magnética? En este caso, ¿qué conviene? ¿Hacerle una biopsia únicamente para hacer un estudio histopatológico en el supuesto caso de que tenga un glioma de bajo grado, porque ya sabemos que de todos modos va a vivir entre 5 y 10 años, o resecarlo completamente? Lo que nos dictan las guías o los artículos indexados en revistas de alto impacto como el Journal of Neurosurgery nos dicen de que debemos ir por una resección de la lesión, una resección completa para prolongar la supervivencia, obviamente siempre manteniendo la calidad de vida. Ahora, tenemos los criterios de RANO, que algunos compañeros residentes oncólogos pues los conocen mucho más que yo. En este caso, tenemos criterios de RANO para alto grado y criterios de RANO para bajo grado. A grosso modo, tenemos que, en este caso, en estos pacientes, debemos realizarle un estudio de imagen contrastado, idealmente en las primeras horas posterior a la cirugía. En este caso, la determinación final, debemos de hacerle una nueva resonancia dentro de las primeras 12 semanas, sobre todo en gliomas de bajo grado. En esta tablita, si ustedes pueden ver, lo que quiero que se queden es que en gliomas de alto grado, en el cual el médico desde un principio ya sospechó de que se trata de un glioma de alto grado por las características de la resonancia magnética, se debe intentar hacer una resonancia en las primeras 72 horas. Mientras que en los gliomas de bajo grado, en las cuales por la tomografía o por la resonancia se sospecha que es grado 1, es grado 2, se debe realizar la resonancia hasta las 12 semanas. Y les voy a explicar por qué. Muchas veces nosotros creemos de que haciéndole una resonancia magnética inmediatamente después vamos a ver el grado de resección, ¿vale? Entonces nosotros podríamos decir o pensar de que le damos una resección del 90% o del 80%. Ahora, muchas veces ese grado de resección está supraestimada porque circundante al glioma a donde se estuvo manipulando hay edema, ¿vale? Y este edema en algunas otras ocasiones nos puede llevar a isquemia cerebral. Y como podemos observar en este estudio en el cual compararon la resonancia temprana o posterior a las 12 semanas, como observamos aquí, podemos identificar en estas resonancias magnéticas que muchas veces, como se observa en las sombreadas con 2 y en las sombreadas con 3, se puede igualmente infraestimar el grado de resección. Es decir, si nosotros observamos esta resonancia magnética, la que está sombreada de rojo, podemos sospechar de que nos quedó todavía mucho tumor por resecar. En comparación, si realizamos la resonancia magnética a las 12 semanas, vemos de que realmente se trató de un adecuado grado de resección. Simplemente que todo este tejido que está sombreado de rojo probablemente estaba sufriendo edema o incluso isquemia por la tracción cerebral que se le haya dado. No propiamente se trata de un aumento del metabolismo o una pérdida de la membrana celular. Igualmente, el grado de resección, siempre debemos buscar un grado de resección máximo para el paciente. Sin embargo, ¿cuánto es el punto de corte para decir de que a un paciente le estamos ofreciendo algo? ¿Sale? Llega a pasar y es lastimoso de que en algunas ocasiones lleguen pacientes con nosotros y nos dicen, no, es que ya me operaron y me quitaron todo y resulta de que se le resecó el 10%, el 20%, el 30%. Sí llega a pasar, ¿vale? Sobre todo en gliomas de bajo grado porque la consistencia es demasiado difusa como para poder nosotros diferenciarla con el microscopio quirúrgico. En este caso debemos tener un target de por lo menos más del 50% de la lesión. Es el factor pronóstico más importante para la sobrevida del paciente. Entonces, una vez tenemos al paciente operado, le resecamos el 80% a través de una resección máxima segura y hacemos el análisis molecular para ver si tiene el IDH mutado, la codelesión 1P19Q, las mutaciones en ATRX o en TP53. Si llegamos a un grado de resección total
y el paciente tiene bajos riesgos, lo podemos observar, está justificado. Si el paciente tiene altos riesgos de recidiva tumoral, a ese paciente no lo debemos de perder y debemos seguirlo por la consulta externa, con citas subsecuentes y ofrecerle radio y quimioterapia. Pero bueno, ¿cómo nosotros, que siempre nos basamos en guías y en cosas objetivas, podemos determinar si un paciente tiene alto riesgo o tiene bajo riesgo? Para esto tenemos los criterios de Dignity, en la cual va del 0 al 5, y en el supuesto caso de que un paciente tenga 3 a 5 puntos, va a ser un paciente que va a tener alto riesgo de recidiva tumoral. Los principales variables que vamos a tener van a ser la edad, es decir, si tiene más de 40 años, si el diámetro tumoral es más de 6 centímetros, si el tumor tiene cruzamiento, desplazamiento o migración a través de línea media, igualmente si el tumor se trata de un oligoendroglioma mixto o un astrocitoma, y si se presentó al momento de la resección con un déficit neurológico. Si tiene 3 puntos o más, a ese paciente hay que ofrecerle radio y quimioterapia. Entonces, resumiendo en cuanto al tratamiento, vamos a tener la clasificación ya no solamente de astrocitomas, oligodendroglemas, vamos a tener glioma difuso, grado 2, grado 3, IDH mutado o IDH wild type. En este caso, en el caso que tengamos un IDH mutado, debemos realizar una cirugía óptima, debemos buscar los factores pronósticos que son, ya habíamos mencionado, la edad, que se presente con un síntoma focal, que tenga diámetro más de 6 centímetros, que tenga desviación o migración a través hacia el otro hemisferio, o entre otras cosas que ya revisamos en los criterios de Pignati. En este caso le vamos a dar radioterapia aproximadamente 59 a 60 grays y fraccionada de 1.8 grays, y podemos darle 6 ciclos cada 6 semanas de PVC, procarbastina, lomustina y vincristina. Como habíamos visto que los IDH mutados los tratan de una manera en comparación a los IDH wild type, como vemos aquí, a los IDH wild type, hasta este momento no sabemos qué es. Le realizamos una cirugía óptima, máxima, segura. Vemos que es un IDH wild type. En este caso, igualmente le vamos a dar radioterapia 60 grays, hipofraccionada, y le vamos a dar terapia adyuvante, pero no con PVC. Le debemos de dar con temozolamida, aproximadamente 150 a 200 miligramos por metro cuadrado de superficie por 5 días, cada 4 semanas, por 6 a 12 ciclos. Y bueno, ¿cómo debemos saber en estos pacientes si han tenido una respuesta adecuada o no para esto? Lo que principal vamos a tener es realizarle estudios de resonancia seguidos, por lo menos cada 12 semanas, y preguntar durante las consultas subsecuentes si ha tomado esteroide. Generalmente estos pacientes se egresan con esteroide. Entonces, vamos a pedirle una resonancia magnética, sobre todo en secuencia ponderada en T2. T2 propiamente o FLER. En este caso, si tenemos un reforzamiento al medio de contraste en el cual si hay un decremento con respecto a la lesión inicial de más del 50%, podemos tener o podemos decir de que hay una respuesta parcial. Si no hay un reforzamiento al medio de contraste, como habíamos visto, y la lesión en T2 y en FLER no está presente o está estable o está de menor tamaño, podemos decir que tiene una respuesta completa. En comparación con los casos de peor pronóstico, en los cuales presenta un decremento menor del 50%, pero un aumento con respecto a la resección de más del 25%. En este caso, podemos decir que una es una enfermedad estable. Cuando tengamos un aumento del 25% con respecto al residual que quedó en la lesión, vamos a hablar de que es una enfermedad progresiva. Y el familiar del paciente debe saberlo. Y el propio paciente, si se encuentra en las condiciones en las cuales sus funciones cognitivas no se encuentran alteradas, igualmente debe de saberlo. Los pronósticos que habíamos visto, igualmente en la tabla de Pignati, van a ser que sean pacientes jóvenes, les va mejor en comparación con los pacientes mayores. La mayoría de los estudios lo clasifican como punto de corte a los 40 años. Si se presentó con síntomas o no, se van a tener asociación a un mejor pronóstico. Esta tabla engloba prácticamente todos los criterios
que han realizado para ver más o menos a quienes les va bien, a quienes les va mal. Como podemos ver, los puntos de corte van aproximadamente entre los 40 o 50 años. Igualmente, si el volumen de crecimiento es menor a 4 milímetros por año, si es mayor a 4 milímetros por año, es otro factor pronóstico que nosotros debemos saber, ¿vale? Entre otras cosas. Algo que muchas clasificaciones no toman es el Karnofsky. Un paciente que llegó con un Karnofsky mayor 80 generalmente le va bien. Un paciente en el cual tiene menor de esos 80 puntos tiene un peor pronóstico. El Mini-Mental igualmente es importante. En el supuesto caso de que tenga menos de 26 puntos en el Mini-Mental, pues le va a ir un poco peor. Igualmente hay que tomar en cuenta la codelación 1P19Q, que es uno de los factores pronósticos. Y hasta aquí la dejaría con respecto a los gliomas de bajo grado. No sé si alguien tenga alguna duda en este momento o nos esperamos hasta el final. Ya casi glioma de alto grado prácticamente es más corto. No sé si se encuentra ahí algún moderador. Sí, me encuentro aquí, doctor. Incluso a los que se encuentran aquí, bueno, estando presentes, se les recuerda que tienen abiertos pues, una sección de preguntas y respuestas, en el cual, como lo acaba de decir también el doctor, si tiene alguna inquietud o algo, se puede hacer en este momento, y se le recuerda también a participar en la parte pues, ya final de la presentación, ¿sí? Así que por el momento, doctor, se encuentra todo bien, ¿eh? Todavía no tiene ninguna pregunta. Ok, bueno, entonces continuamos. En cuanto a los gliomas de alto grado, podemos subdividirlos. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, la verdad es que yo no voy a centrar en el glioblastoma, porque es el más famoso, es el más común, es el más agresivo y es del que todo mundo tiene miedo de que algún familiar tenga o debute con ese tipo de tumor o que uno mismo llegue a debutar con este tipo de tumor. Los glioblastomas se van a presentar en una edad de 45 a 75 años, como vemos, comparado con los gliomas de bajo grado, se presenta una edad mucho mayor. Ellos se presentaban entre los 25 a los 45 y es entre los 45 y los 75. Los primarios se van a presentar sobre todo a los 62 años, más o menos el 90%, y los secundarios a los 45. La relación hombre-mujer va a ser de 1.25 en relación a las mujeres, nos da más a los hombres, es inevitable, y en las características macroscópicas van a tener extensiones bilaterales a través del cuerpo calloso. Van a tener una periferia grisácea y un centro amarillento que va a corresponder a necrosis, propiamente tejido muerto. Los criterios diagnósticos patológicos básicos son la proliferación microvascular, la necrosis, la mutación del promotor TERT y la amplificación de EGFR. E igualmente puede haber ganancia del cromosoma 7 y pérdida del cromosoma 10. Ahora, en cuanto al perfil genómico, podemos dividirlo en un glioblastoma clásico, en un glioblastoma mesenquimatoso, en un glioblastoma neural o en un glioblastoma proneural. En este caso, podemos en esta tablita ver sobre todo de que los proneurales son en pacientes jóvenes, mientras los clásicos y los mesenquimales son en pacientes jóvenes. Entre más jóvenes tienen mejor pronóstico con respecto a los mesenquimales con los clásicos. Las alteraciones cromosómicas, sobre todo en los van a haber alteraciones en los cromosomas 7 y 10, mientras que en los clásicos mesenquimales van a haber alteraciones, perdón, me equivoqué, en los proneurales los cromosomas 7 y 10 van a estar normales y en los clásicos y mesenquimales van a estar alterados. Algunos ganan y otros pierden, ¿vale? Los marcadores moleculares, prácticamente en los clásicos y en los mesenquimales, con respecto a los proneurales van a estar amplificados EGFR y va a haber una pérdida de PT. En estos estudios, igualmente quise traerlos para la plática, observamos una resonancia magnética en secuencia T1 contrastada, en la cual si ustedes observan, hay una lesión aquí en el lóbulo temporal que compromete desde el polo hasta la parte posterior propiamente de dicho lóbulo. Comparado con los oligodendrogliomas, los astrocitomas, si ustedes vieron, es una lesión que se ve extremadamente aparatosa. La voy a correr de nuevo. Si ustedes la ven, tienen un centro hipointenso que generalmente se trata de necrosis. Todo esto es necrosis y tiene un halo a la periferia que refuerza ávidamente al medio de contraste. ¿Vale?
Y en la secuencia T2, como observamos aquí, se ve la misma lesión de una característica muy heterogénea y con una vascularidad o una pérdida de la membrana capilar que no se observa en las lesiones astrocitarias o oligodendrogliales. Es importante en estos pacientes pedir un FLEA igualmente como adyuvancia, y en este caso no tengo un DTI en este paciente que les traje, pero algo que les había mencionado que es importante pedirle a todos estos pacientes es una espectroscopía. ¿Qué es una espectroscopía? Prácticamente colocan un voxel en el área tumoral en el cual se van a analizar diversos electrolitos o sustancias, si ustedes lo quieren ver, y podemos ver que vamos a medir generalmente en cualquier resonador de cualquier institución N-acetilaspartato, creatinina, colina, lactato, lípidos, mioinositol, glutamato y glutamina. ¿Cuál o qué es importante de estos gliomas? Estos gliomas generalmente van a tener un pico en la formación de colina. Si ustedes observan, la colina se encuentra mucho más baja con respecto a la creatinina y la N-acetilaspartato. Muchas veces cuando se trata de un glioma de alto grado, el pico de colina está 2 o incluso hasta 3 veces mucho más arriba que el pico de N-acetilaspartato. Y esto es entendible sobre todo por la formación de membrana que está ocasionando este mismo tumor y que está ocasionando toda la proliferación. Se trabó. Ah, no. Bueno, otra variedad de gliomas que está bien tenerlos en nuestro breviario, aunque operativamente pues muchas veces no vamos a diferenciarlos, son los gliomas difusos con mutación en genes específicos, como el H3G34, que se trata de gliomas que se presentan en edades muy jóvenes, de 18 a 19 años, van a tener localizaciones córtico-subcorticales, van a tener una ausencia de realce y van a presentarse sobre todo por áreas hemorrágicas. Van a tener biomarcadores moleculares como ATRX, TP53 y OLIC2, así como mutaciones en el promotor TERT. Y la sobrevida en estos pacientes que son muy jóvenes va a ser de aproximadamente 12 meses. Ahora, los gliomas de línea media, como habíamos observado aquí, hay una, en esta tabla, como vemos, hay mutaciones. Una muy importante es la H3K27M. Estos tumores tienen la peculiaridad que son gliomas propiamente, pero de la línea media. Van a tener la mutación, como les había mencionado, y se van a presentar en tallo, tálamo y médula espinal. Se va a tratar de pacientes niños o adultos jóvenes y se va a deber sobre todo una sustitución en lisina a metionina en el codón 27. Por eso es que se llama así, K27M. Con respecto al tratamiento, en pacientes con gliomas de alto grado, nuestro objetivo va a ser paliar los síntomas, preservar el estado funcional y aumentar la supervivencia. Nuestras opciones para darles tratamiento puede ser manejo sintomático, cirugía, radioterapia y quimioterapia. Teniendo en cuenta siempre que la decisión clínica a considerar va a ser la edad, el Karnofsky, la función cognitiva y los riesgos individuales propiamente. Si tenemos un paciente con múltiples comorbilidades cardiovasculares, oncológicas, pues obviamente no debemos ofrecerle ese tratamiento con agresivo. Y bueno, en el supuesto caso de que tengamos un paciente con estos tipos de lesiones, debemos de enviarlo, referirlo a un centro que cuente con neurooncología y un equipo multidisciplinario. Debemos, ante la sospecha del glioma, ofrecerle una resección máxima segura. Algo muy similar a lo que hacíamos con los oligodendrogliomas y a los astrocitomas. En este caso, que tengamos ya confirmado un glioma grado 4, un glioma de alto grado, un glioblastoma, debemos de estadificar al paciente si tiene un Karnofsky más del 70 puntos o si tiene menos de este número. Si el paciente tiene más de 70 puntos y además tiene menos de 70 años, le tenemos que ofrecer todo: radioterapia, 60 grays, hipofraccionada y temozolamida. Si el paciente tiene más de 70 puntos en Karnofsky, pero tiene más de 70 años, debemos de ofrecerle radioterapia en 40 grays, hipofraccionada en 15 y temozolamida. Ahora, si el paciente tiene menos de 70 puntos y tiene menos de 70 años, queda prácticamente a consideración del centro oncológico y del centro neurológico pues,
hacerle radioterapia, temozolamida, radioterapia y temozolamida, o incluso tratamientos de soporte de otra índole, como paliativos. Si el paciente tiene menos de 70 puntos, tiene más de 70 años, debemos hablar seriamente con la familia de que el pronóstico es muy malo. En teoría está cerca de la sobrevida nacional, incluso mundial, y de que probablemente lo mejor sea ofrecerle confort al paciente y no ofrecerle radio, quimio y alguna otra intervención. Ahora, cosas específicas que nos competen a nosotros los neurocirujanos, pero que es importante que ustedes lo sepan, nuestros compañeros residentes, sobre todo es el manejo sintomático. Muchas veces algunos pacientes ya llegan con nosotros con múltiples recetas y medicamentos. Pacientes con gliomas, está indicado darle fármacos antiepilépticos para prevenir alguna crisis epiléptica. La verdad es que no. Si va a convulsionar, o si mejor dicho, si va a tener una crisis, que la tenga para identificar el tipo de crisis y ajustar el medicamento que se le tiene que dar. Generalmente los de primera línea van a ser el levetiracetam y el ácido valproico. Los corticosteroides sí están indicados sobre todo para reducir el edema peritumoral vasogénico. No propiamente le van a ayudar a la lesión o a disminuir la lesión, sobre todo porque aumentan las ocludinas y disminuye el factor endotelial y el MPP, igualmente lo disminuye. El fármaco de elección va a ser dexametasona. Los efectos secundarios obviamente van a ser la hiperglucemia, la inmunosupresión y la neuropatía. Muchas veces llegan pacientes con nosotros al área de urgencias, cuando lo vio un médico general en alguna otra parte, y le dejó 5 miligramos de prednisona o 4 gramos de dexametasona. La verdad es que nosotros nos podemos, ante la urgencia, recetar incluso 50 miligramos de prednisona. Muchas veces nosotros aquí en el instituto tenemos pacientes con un manejo esteroideo muy agresivo, sobre todo porque el riesgo de un deterioro neurológico es mayor a la hiperglucemia que le podemos ocasionar, la inmunosupresión o la miopatía. Pacientes que nos llevan urgencia a nosotros, algunas ocasiones llegamos a administrarle hasta 16 miligramos de dexametasona de manera súbita para disminuir el edema que se presenta en los tejidos circundantes a la lesión intraaxial que tienen estos pacientes. Y les va bien. En cuanto a la cirugía, los objetivos, como habíamos mencionado, va a ser obtener un tejido tumoral para su diagnóstico histopatológico y disminuir la carga para mejorar los síntomas y mejorar la sobrevida. Como en estos casos, en los pacientes que tengan un glioma de alto grado, debemos ir por un target, por lo menos, para hablar de una lesión satisfactoria del 95%. Si tenemos una ausencia del tumor del 100%, una ausencia del tumor del 100% o de que no se presenta y se da una resección completa. Ahora, en el supuesto caso de que un paciente presente más del 80% de área de contraste, vamos a hablar de que se va a tratar de una resección subtotal. Y si el paciente tiene de 1 a 79%, una resección parcial. Ahora, al igual que en los gliomas de bajo grado, vamos a tener algunas estrategias o herramientas como son la neuronavegación, la fluoresceína y la resonancia magnética intraoperatoria. Aquí aguas. Muchas sedes, el hecho de tener fluoresceína y tener un microscopio con los filtros necesarios, que de por sí son muy caros, cuestan millones de pesos para una institución tener los filtros, y le aplican fluoresceína a todos los tumores, esta es una actividad errónea. La fluoresceína únicamente debe de utilizarse y va a ser de ayuda en los gliomas de alto grado, no en los de bajo. Igualmente podemos utilizar las secuencias de PI, como habíamos observado en las resonancias de los gliomas de bajo grado, y puede haber una concordancia con la corteza sensoriomotora, la corteza visual y la corteza del lenguaje con los estudios que estamos emparejando con un neuronavegador que va desde el 85 hasta el 100%, por lo cual está justificada en el supuesto caso de que lo vayamos a solicitar para una cirugía privada, pedirlo. Y bueno, el impacto de la excepción de resección, como vimos anteriormente, debemos buscar siempre márgenes libres posterior a la resección.
debemos buscar, en algunas series mencionan, como había mencionado previamente, un 95, sin embargo, otras son más permisivas, en las cuales se sugiere de que un nivel o un grado en el cual tenga un grado de recepción más del 70%, podemos tenerlo como. Sin embargo, analizando cada una de estas, los pacientes con mayor sobrevida, es decir, en meses de hasta 18, 13 meses, había por ahí una serie de 122 casos, tuvieron una resección casi completa de la lesión, si no es que completa. La radioterapia, como habíamos visto en la primera imagen, debe ser de 60 grays, hipofraccionada en 30 sesiones durante 6 semanas. A pacientes de 70 años se les debe dar 40 grays en 15 fracciones. Y se debe, si hay algún residente por aquí de radioneurocirugía o oncólogo médico, se le debe dar una secuencia T2 en FLAIR, se le debe dar radiación a la cavidad quirúrgica, más la lesión residual, más el edema peritumoral y ofreciéndole un margen de 2 centímetros a la lesión. Esto igualmente se le debe dar, concordar la secuencia T2 o FLAIR con un T1. Muchas veces nosotros aquí en nuestro instituto, al inicio de la residencia nos piden una resonancia magnética con secuencia, un protocolo de radioneurocirugía. Lo que nos pide el servicio de radioneurocirugía, pues si tienen, están en un área del interior de la República en la cual ustedes tienen este paciente y lo van a referir a otro centro hospitalario más grande donde lo puedan ofrecer radiocirugía, lo correcto es pedirle un T2, un FLAIR, un T1 contrastado en secuencia en SPGR o en cubo con cortes de menos o idealmente de 1 milímetro para que el radio oncólogo pueda delimitar esta lesión. Los efectos secundarios de la radioterapia, tenemos agudos, precoces y tardíos. Los agudos van a ser en días, puede presentar deterioro neurológico, cefalea. Los precoces se van a presentar en meses, en letargia, fatiga, pérdida de memoria. Y los tardíos, que van a ser en años, sobre todo el más importante que debemos tener en cuenta, va a ser radionecrosis, daño vascular y desmielinización. Muchas veces con nosotros nos ha pasado, llega un paciente deteriorado con un edema importante en el sitio de lesión y no sabemos si es progresión o es radionecrosis. Para esto es una charla de otras horas, por lo menos, para diferenciarlo. Sin embargo, es muy importante que nosotros sepamos que existe como médico residente, ya sea de interna, de cirugía general, de pediatría o incluso de alguna otra área. La quimioterapia, debemos administrar temozolamida, una dosis de 5 miligramos por metro cuadrado durante 6 semanas, una dosis adyuvante igualmente de 150 miligramos durante 5 días, cada 28 días, 6 ciclos. Y en quimioterapia igualmente tenemos algo que se llama Gliadel, pocos centros hospitalarios lo tienen, algunos privados de aquí de la Ciudad de México, en el cual se trata de un polímero biodegradable con impregnación de carmustina y le ofrece una sobrevida a los pacientes de 13.8 meses. Los efectos secundarios son hemiplegia, convulsiones y edema cerebral. A modo de resumen, les quiero dejar esta tabla. Si algunos les quieren tomar screenshot, si algunos les quieren tomar fotos, sobre todo es el resumen de toda esta plática. Tenemos gliomas, que lo primero que debemos identificar, obviamente, va a ser la histología, con el grado de mitosis, con el grado de necrosis, con la permeabilidad vascular, entre los otros. Lo segundo que le debemos buscar es la mutación en el IDH. Tenemos un IDH mutado, un IDH wild type. Segundo que le debemos buscar son mutaciones o ATRX o codelesiones 1P19Q para ver si se trata de un oligodendroglioma. Tiene el 1P19Q intactos, vamos a tratar a este paciente como un astrocitoma, IDH mutado, grado 2 o grado 3. En el supuesto caso de que tengamos un IDH wild type, es decir, no se encuentre mutado el IDH, aunque suene redundante, mutaciones en el ATRX, debemos buscar si tienen TERT o FGR mutado o amplificado respectivamente o alteraciones en los cromosomas 7 y 10 y se van a tratar de glioblastomas. Glioblastomas IDH wild type grado 4. Y pues prácticamente independiente de las mutaciones que son las H3K27M, pues obviamente con que nosotros en la comunidad médica como médicos residentes nos podamos comunicar de una manera apropiada, pues va a ser muy importante. Y
sería todo. Fue mucha información. Perdón por haberme excedido toda la hora. Sin embargo, creo que es un tema muy interesante y de que muchas veces cada uno de ustedes, nosotros como médicos residentes, nos vamos a encontrar pacientes, familiares, conocidos, que resulta que les salió una bola en la cabeza, como también mal dicen algunos médicos. Y es muy importante que sepamos identificarlos y hablar con propiedad. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. No, pues doctor, primero agradecerle por haberse dado el espacio y habernos brindado la plática del día de hoy. Sí hay algunos comentarios, de momento no salieron dudas, pero comentaron, felicitar al doctor por su presentación, saludos desde Tapachula. Lo dice Asdrúbal Báez y también Joshua, igual, felicitaciones al doctor por su presentación. Así que felicidades, doctor, también por presentar su plática el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad, qué bueno que se hacen estos espacios para presentar temas que para cada una de las áreas resulta muy cotidiano. Por ejemplo, estaba viendo sus redes sociales en las cuales hay patología del manguito rotador, patología uterina. La verdad, nosotros tiene años que no leemos o que no nos enfrentamos a un paciente así. Y pues nada, nos cuesta conectarnos a ese tipo de sesiones, sobre todo para recordar y no dejar en el olvido esos conocimientos que, sin lugar a dudas, pues todos somos residentes y en algún momento fue importante para nuestros pacientes que atendíamos e igualmente para contestar un examen, ¿no? Sí, claro, lo que es la importancia, ¿no? De también mantenerse actualizados. Permítame, doctor, porque me informan que sí hay más comentarios. Mire, hay unas preguntas también aquí en lo que es la transmisión en vivo de Facebook. Les agradecemos también a las personas que se encuentran participando por ambas plataformas. Y Juan Carlos Martínez Cardiel pregunta, ¿es caro el tratamiento en el medio particular? Es muy, 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 muy caro, extremadamente caro. Es que, ¿por dónde comenzar? Y pacientes llegan al área neuroquirúrgica muchas veces ya referidos. Entonces, llegan idealmente con la resonancia magnética, con la tomografía. En una institución privada, una cirugía resectiva a un paciente. ¿Puedo decir costos y ese tipo de cosas? Sí. Okay. Si me mencionaron más los precios, no habría ningún problema. Ok, bueno, sobre todo un paciente que llega con un glioma o con cualquier lesión y que va a someterse a un procedimiento, se puede gastar desde lo más básico, que son unos 100,000, 150,000 pesos, hasta $1,000,000, $1,500,000 de pesos. ¿Y por qué esto? Supongamos de que la cirugía, el paciente acuda a una clínica de austera, digamos, sin problemas, la cirugía le puede costar $80,000. Ahora, el paciente, después de una cirugía de este tipo, tiene que pasar un área de cuidados intermedios, por lo menos, una recuperación con terapia intermedia, mínimo, si no es que hasta terapia intensiva. Y si hay compañeros intensivistas, urgenciólogos, internistas, saben de que el día en terapia intensiva ronda fácil entre los 20 y los 40,000 pesos. Entonces, si el paciente se va a aventar 2 días, 3 días, una semana, si el paciente queda secuelado, va a tráqueos, va a gastros, después sube o baja al piso de hospitalización, puede rondar entre los 1,000,000, $1,000,000, yo creo. Sin problema. Salud, ¿verdad, doctor? ¿Perdón? Lo que es la importancia de la salud y también este tipo de procedimientos, lo que llega a impactar, ¿no? Sí, claro, es muy caro, la medicina es muy cara. A todos nos debería quedar claro que no debemos desestimar nuestro trabajo, no significa que le estamos haciendo un mal al paciente al
al hacer que dejarle claro los costos y los alcances terapéuticos a cuando acuden con nosotros. Igual aprovechando, también comentaba unas cositas más, doctor, para decirles, Gladys Mendoza también lo felicita, dice felicitaciones al doctor, buen tema. También Juan Carlos Martínez Cardiel, dice buena conferencia médica, saludos cordiales desde Comitán, Chiapas, doctor MTS Cardiel. Y pues Lore Ortiz igual lo felicita por el tema que hoy expuso, ¿sí? No sé si también quiera dar unas últimas palabras o comentar algo brevemente. Pues no, muchas gracias por el espacio a todos, la verdad me gustó mucho poder presentarles un poquito de lo que nosotros vemos aquí todos los días. La verdad, quería meter más videos sobre procedimientos quirúrgicos. Por ejemplo, gliomas que se encuentran en áreas elocuentes, en las cuales sospechamos de que el paciente va a terminar con un déficit neurológico pues muy importante. Incluso está indicado hacer cirugía en paciente dormido, despierto, dormido, en el cual el paciente pasa a sala de quirófano, anestesia hace su trabajo, lo invade y una vez se realiza el abordaje, la craneotomía, se abre la madre, se estimula y se despierta el paciente y se hacen las pruebas neuropsicológicas ahí mismo. Y una vez se hace un mapeo de la lesión y se observa de que si cuando se estimula área tumoral y el paciente de repente ya no puede hablar en el momento del quirófano, ya no puede mover el brazo, pues muchas veces está indicado dejar esa parte del tejido cerebral y ofrecerle radio y quimio a esa parte. Pero pues no logré conseguir los videos. No, pero, pues bueno, ya será en otra ocasión. Ya será en otra ocasión. Claro que sí, doctor. Incluso pues le agradezco nuevamente por haberse presentado y pues decirle que sí, este espacio principalmente es para apoyar a toda la comunidad médica, principalmente para que usted como doctor pueda exponer y hacer conciencia a los demás, ¿no? También de la relevancia de cada uno de los aspectos de la medicina, como importante cuidar la salud, ¿no? Uh-huh. También recordarles de que sí, claro, está transmitiendo por este medio. Aquí lo que es por vía Zoom las conferencias y también para recordarles que pasen a visitarnos a nuestra página de Facebook que también se transmite en vivo, que yo soy médico 17, y si quieren rever la repetición del tema hoy hablado, pues si no alcanzaron a estar desde un principio, pueden entrar a la página de Medical Legal Center que se encuentra en YouTube. Ahí también subimos todo nuestro contenido que se hace en vivo, se resube en esa plataforma. Así que, doctor, nuevamente le agradecemos mucho por su espacio y pues que sigan participando en estos espacios primeros para el continuo avance en la misma comunidad médica, ¿no? Así que muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Gracias. Que pasen bonita noche a todos. Gracias.